¿Qué fue lo que pasó esta mañana? ¿Por qué decidieron ingresar a la Secretaría de Cultura? No decidimos ingresar. Realmente lo que vinimos a hacer una reunión para conocer a la nueva Secretaria de Cultura, la señora Silvana Rojas, para ponerla al tanto, porque calculamos que no debe tener todos los detalles de cuál es la situación de los sueldos adeudados de la Comedia Municipal y escenario de Andante. Estamos esperando, aún no llegó. Esto quiero aclarar y dejarlo claro, que ahí es una reunión pacífica, nada más, no tiene ningún otro tinte. Lo que nosotros necesitamos es que ella haga, digamos, efectivo el compromiso del intendente el día viernes, cuando estuvimos reunidos, que dijo que en esta semana, en el transcurso de esta semana, habría un principio de solución económica, tanto como para la Comedia como para escenarios andantes. En una palabra, es como que la gestión ya prácticamente está. Ella, como funcionaria, lo que tendría que hacer es ejecutar la parte formal de todo esto. Pero llama la atención que en la primera reunión haya llegado tarde, hasta el momento no se ha presentado. Sí, de eso ya desconozco que puede haber sucedido, ¿no es cierto? Pero bueno, el hecho de que estuvimos temprano pensando de que, bueno, se iba a presentar hoy acá, íbamos a poder tener alguna reunión, los representantes nada más de los distintos programas, tanto Comedia, escenarios andantes, como los capacitadores, que estamos juntos en todo lo que es la pelea, digamos, el reclamo, pero que son situaciones diferentes. Lo nuestro son salarios, son sueldos. Y tenemos el compromiso de palabra, y yo se lo reiteré. Usted, doctor, me autoriza a comentarle a los compañeros esto, y me dijo que sí, se avergonzó y me pidió disculpas por la demora. O sea que en esta semana había un principio de solución. Está la representante de la delegación de actores, también hay actores de conducción nacional que vinieron a apoyar nuestra medida.